Ricordiamo a tutti i tifosi di usare gli appositi cestini per la raccolta differenziata. Grazie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Estamos en el imponente Giuseppe Meazza, vestido completamente de negro y azul, los colores del Inter. Decime una cosa, Diego, ¿quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Marcelo Brozovic es muy influyente en el juego de su equipo. Es alguien que tiende a ser visto como una especie de comodín para sus entrenadores. Es el enlace vital entre el mediocampo y la defensa. Y su capacidad para superar líneas con sus pases no deja de sorprender. Opino igual que vos, Diego Latorre. Y seguro que la gente habrá elegido al mismo jugador. Del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. El Inter contra Clermont Foot. Se la saca de encima. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Brozovic, Kalanoglu, busca un compañero, aleja el peligro por ahora, gran pase a través de la defensa, le pegó al arco, golazo, golazo, gritado con fuerza, que explota el corazón, un verdadero golón, un comienzo tremendo de la mano de este genio. Con un futbolista de esta magnitud, ya nada me sorprende, Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugó a todos. Qué bien le hicieron. Entre los dos desarmaron a toda la defensa. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir. Número 90. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja.
quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Traba, lucha y gana el balón. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Kalanoglu. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Qué pelota le puso! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. El hombre puso a prueba los reflejos del arquero. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Se va Lukaku! ¡Palo, palo, palo! ¡El arquero estaba vencido! ¡Increíble! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! ¡Qué increíble! Desde acá parecía gol. Gagliardini. Lukaku. Dejó desairado al rival con esa exquisitez. Saca el balón y aleja el peligro. Ya tienen la pelota otra vez. Kalanoglu. Esta es clara. Puede pegarle. La tira lejos de su campo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Busca el espacio por afuera. Trata de alejar el peligro con el despeje. Recupera la pelota. Se reanuda el juego desde el lateral. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. D'Ambrosio. La juega profunda. Impresionante. ¡Pegó en el palo! Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Kalanoglu. Brozovic. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Por muy poco no llegó esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. A Servi, a sacar lejos del área. Sigue avanzando a pesar de la marca. Y le pega al arco. Intentan otra vez. ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Verdaderamente increíble. Pudo reponerse de la desventaja y llega el empate en el mejor momento. ¡Gol! ¡Impresionante! La forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance.
Sigue el partido. El marcador igualado. Este partido no es apto para cardíacos. Es una gran exhibición de fútbol. Lo vio bien. Busca el pase. Lukaku que se lleva la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Sí, será un minuto. Qué pena. La idea fue buena. No así la ejecución. Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí. Era difícil. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Clermont Foot se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador. ¿Qué te pareció la primera mitad? El equipo llegó al empate con más empuje que fútbol, pero no deja de ser válido. Igual tiene varias cosas para mejorar en el complemento. Ha sido un primer tiempo más que interesante. Los dos equipos jugaron de igual a igual y prácticamente no se sacaron diferencias. 1-1 está el partido. Mira el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte. Clermont Foot ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo. Clermont Foot está buscando sorprender a los defensores con envíos largos al área. Sí, está claro que decidieron buscar un camino más directo hacia el arco rival. Pero el pelotazo sin propósito no sirve de nada. Tiene que haber uno o varios receptores aptos para traducir ese envío en una ocasión de peligro. Totalmente de acuerdo, mi querido Diego. Saca el pelotazo para los delanteros. Correa. Pase al hueco. Lukaku. Le pegó. Revienta la pelota sin sutilezas. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Atención, un cambio. Rechaza el balón para salir del ahogo. Correa, recibe con el disparo, está. El remate pegó en el palo. Despeja sin contemplaciones. Gagliardini. Gagliardini del centro. L'affluenza di quest'oggi è di 80.314 spettatori. Brozovic. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Vio el desmarque, atención. Buena oportunidad para este corner. Sostituzione per l'Inter. El Inter aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. No, así no. Un centro a la nada misma. Le pegó la más. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Clermont Foot! Bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. ¡Gol! Bueno, no había manera de que perdonara desde ahí. Fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Ahora, ¿qué hizo la defensa? La verdad, no se entiende. Marcaron muy mal y dejaron al arquero totalmente expuesto.
está ganando por la mínima diferencia. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Cambio de giocatori. Trata de alejar el peligro con el despeje. Abre el juego por la izquierda. Gosens. Buen centro al área. Aleja el peligro por ahora. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Está haciendo lo que tiene que hacer. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. Gosens. Corta el pase y tranquiliza. La tira larga cerca del área. Correa. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. La filtra la carrera. Va rechazando con ese pelotazo. Clermont Foot busca el gol definitivo en lugar de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece perfecto. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. La tiene que jugar hacia atrás. Saca la pelota y aleja el peligro. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. La tiene pegada al botín. La cruza, gana arriba y está. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores, ¿eh? Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Debrich. Así gana el balón, con inteligencia. Falta infracción, hay tiro libre. Sustitución per l'Inter. Numero 12. Numero 8. Lasciano il campo per... La saca justo con buen rechazo. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Gana la pelota con oficio. Varela. Aleja el peligro con ese despeje. Kalanoglu. Ahí está el remate. Qué mal parados habían quedado. Se salvaron de milagro.
despeje, estuvo rápido y atento. Mete la pierna y gana la pelota. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Brillante control. ¡Viva el fútbol! La mandan hacia adentro. Le va a pegar. Y con esto último, llegamos al final del partido. Se ha terminado. Nunca bajaron los brazos, nunca se dieron por vencidos. Insistieron, insistieron, hasta que al final llegó la recompensa. Remontada y triunfo para un partido inolvidable. A pesar de estar en desventaja en el marcador, no se pusieron nerviosos y lo dieron vuelta. Enorme lo de este equipo, Diego. El rival no supo liquidar el partido y lo terminó pagando carísimo. A este equipo no podés darle esa ventaja. Si hay algo que le sobra es coraje. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.